Amigos, párenlo todo porque la Policía Municipal de Puerto Progreso, al norte de Yucatán, hace unos momentos retiró a los playistas que se encontraban disfrutando de un día soleado en este fin de semana largo. Pero eh, no se trata de una cosa horrible como lo que pasó en Playa Mamita. Sin embargo, sí es algo muy serio y es que tiene que ver con la enfermedad. Así que quédense con nosotros para ver el video, para comentar toda esta noticia y analizar qué es lo que está detrás de estas fuertes imágenes. Bienvenidos a Notifest, el canal donde comentamos y compartimos las noticias más importantes sobre el turismo en México y hoy 16 de marzo del 2020 les vamos a compartir estos dos videos de las playas, tanto en Puerto Progreso como en Tamaulipas, donde la policía pues está invitando a la gente a quedarse en sus casas. Vamos a ver por qué está pasando esto y por qué no está sucediendo en todas las playas de la República Mexicana. Así que si les gusta la información suscríbanse al canal, regálenos un like y compartan este video. Bueno, vamos a checar eh, los dos videos. Primero el de eh, Playa eh, Puerto Progreso y después el de Playa Miramar. Eh, chequen estas imágenes. Eh, a los que son muy ansiosos, pues les va a causar un poquito de shock, pero quédense hasta el final al análisis porque son muy reveladoras, nos dicen bastante de lo que está sucediendo. <laughs> Buenas tardes, deseo reiterar que no se trata de vacaciones, sino de una medida de contingencia para favorecer el aislamiento y que las familias permanezcan en casa. Así que les pedimos de la manera más atenta retirarse de la playa y de los lugares públicos. Por favor, retirarse de la playa y de los lugares públicos. Bueno, ahí le ponemos stop porque quiero mostrarles este detalle, pasa eh, la camioneta de la policía municipal con un elemento en la caja que ya viene mostrando un cubrebocas, esto la verdad ha debe haber causado un poco de pánico a las personas que se encontraban ahí, tanto a los turistas como a los locatarios que venden ahí pues eh, alimentos, bebidas, todo tipo de cosas y pues sí está bastante fuerte, ¿tú cómo ves? Pues sí, está fuerte. Además, sabemos y ya lo hemos comentado aquí que en Yucatán ya tomaron medidas, por ejemplo, en las carreteras, en las entradas. Si uno va desde Campeche o desde Cancún, pues ya te toman la temperatura, te dan ahí consejos por si te sientes mal o, por, o consejos para que evites algún contagio. Y bueno, además de esto, también sabemos que el equinoccio, el evento que se realiza tanto en Chichen Itzá como en la zona arqueológica de Civil Chaltún, pues están suspendidos, estos iban a ser el, 20, 20, el 21, 22 o 23 de marzo, por ahí de esas fechas. Y bueno, ya está suspendido. Si ustedes iban a ir, ya está cancelado. Así es, eh, también eh, lo que les quiero platicar es que eh, hay que recordar que en Mérida se iba a dar el tianguis turístico. Nosotros también estábamos planeando a ver uh -huh. si nos dábamos una vuelta aprovechando que estamos pues, recorriendo la península y pues lo cancelaron. Y más bien miento, no lo cancelaron, lo aplazaron, pero fue porque muchos eh, invitados pues ya no pudieron llegar precisamente por todo el tema de los aeropuertos. Ahora, eh, no es lo único que vamos a ver. Aquí está otro video. Este es. Eh, comienza el cierre de playa. Lo están manejando como que Playa Miramar es la primera playa que eh, de, se cierra al público. Y pues no es la primera porque pasa más o menos al mismo tiempo que el, con lo que pasó en Yucatán. Vamos a ver el video. Amigos del Sol de Tampico, en estos momentos inicia el cierre a los accesos de Playa Miramar, unidades de la Dirección de Tránsito de Ciudad Madero, en coordinación con unidades de la Secretaría de Marina y elementos de la Guardia Nacional, procedieron al bloqueo del carril de acceso al máximo paseo en la zona sur de Tamaulipas, como medida que toman las autoridades locales para contrarrestar al coronavirus. para evitar las acumulaciones de personas en un solo sitio. Vemos aquí ya está la unidad y los elementos de tránsito y de la Guardia Nacional dando las indicaciones a los conductores que el paso de acceso a Playa Miramar ya está cerrado. Han instalado... Trafitambos y vehículos del servicio público de transporte, así como unidades particulares, se les indica que el acceso a Playa Miramar está cerrado, por lo que ya están retornando. Pues como ven, amigos, eh, esto contrasta mucho con lo que está ocurriendo, por ejemplo, acá en Quintana Roo. Esta también es una noticia más o menos de la hora. Dice que la enfermedad no detiene la llegada de turistas a Cancún, y la declaración de eh, la titular de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, eh, señaló que actualmente la ocupación hotelera del estado es de un 82%, es decir, que más de 332 mil. Eh, visitas nacionales o extranjeras recorren los diferentes puntos turísticos del Caribe mexicano. Esto es desde Holbosch, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Mahahual, Bacalar, Chetumal. O sea, nada de esto que estamos viendo en Tampico y en eh, Progreso está ocurriendo de este lado y tampoco está ocurriendo, por ejemplo, en eh, Acapulco. Sabemos que la ocupación hotelera está pues prácticamente al full. Sí, pues por lo mismo de este fin de semana largo, pues Acapulco, como todos los fines de semana seguramente pues se llenó. Ahí no hubo ningún operativo ni rondín donde la policía estuviera en el malecón diciéndole a la gente que se fuera. En ningún momento hubo un anuncio de ese tipo, tampoco hubo cancelaciones, como se puede ver en las fotos. Lo que sí, pues, nos queda es que si alguien asiste a una playa y ve que las autoridades están dando esas indicaciones, pues no queda de otra más que hacerles caso. No va a servir de nada, pues, ponerse ahí como eh, renegarse o u oponerse a lo que les estén indicando. Así es. Eh, realmente, pues, llama la atención porque eh, también de hoy es esta noticia. Eh, uno de los casos de la enfermedad está en Acapulco. Ya se había contabilizado en la mañana, a lo mejor todavía no se revelaba de dónde era, pero ya se confirmó que es en el estado de Guerrero. Eh, lo confirma la Secretaría de Salud. Y sin embargo, hoy en la mañanera, pues sí eh, señalaron esto: que había una muy buena ocupación hotelera, que pues las noticias no estaban deteniendo a los vacacionistas para eh, salir y disfrutar de este puente y quizás también pase lo mismo en Semana Santa. Ahora, creo que lo que tenemos aquí que eh, rescatar es que eh, lo que está sucediendo es que el, cada estado, cada entidad federativa está tomando sus planes de contingencia, no están respetando, digamos, como la estrategia del gobierno federal que eh, mantiene la fase 1, porque estas ya son medidas, como lo vimos en la mañana, de la fase 2. Eh, si sí sabemos que lo de la suspensión de clases fue una especie de adelanto de esa fase 2, pero ahorita ya estamos viendo esto. Son entidades muy diferentes. Guerrero y Quintana Roo, más Quintana Roo, dependen completamente del de turismo. Eh, y lo que es eh, Puerto Progreso, pues es un turismo local y recuerden que lo que se quiere evitar es que eh, digamos que de mexicano a mexicano se empiece a propagar esta enfermedad de manera rápida y también eh, pues Tamaulipas no, no depende tanto del turismo como Quintana Roo. Y pues como vamos viendo cada entidad está tomando sus eh, pues decisiones cada quien o cada gobernador sabe por qué lo está haciendo, hay que seguir esas medidas, también pues nosotros ser responsables de lo que decidamos, ¿no? Si vamos a seguir viajando, bueno, tomar precauciones, eh, no hacer cosas que pues nos arriesguen, o también si no vamos a viajar, pues saber que, que pues de todas formas estando en casa, tenemos que pues, mantenernos ahí, salir a lo indispensable. Si tienes que trabajar y puedes hacerlo desde casa, como ahora ya se ha puesto de moda el home office, pues hacerlo así, si tienes que ir al súper, pues tampoco compres todo a lo loco, también pues piensa en las demás personas. Y también aquí hay que rescatar otro tema, que es la responsabilidad de los medios de comunicación. Cuando la CEP dijo vamos mm. a suspender las actividades, ¿cómo lo retomó la prensa? El encabezado fue adelantan vacaciones y sabemos que entre más jóvenes menos leemos entonces cómo creen que lo hayan tomado eh, pues los más eh, los adolescentes oh. no que dan el acapulcazo y todo pues adelantaron las vacaciones yo ni sé me voy y entonces fue yo creo que otra parte de irresponsable de pues la prensa que pues parece ser que ahorita les interesa más el morbo y desinformar y pues acaban produciendo este tipo de confusiones eh, yo lo siento que pues eso está mal y que tenemos que en este momento ser mucho más responsables en las cosas que eh, compartimos, decimos y cómo actuamos. Oso, yo creo que lo que dices de no comprar todo a lo loco, eh, pues tiene, tiene su verdad. No, y también si tienes algún evento donde haya mucha gente, pues también considerarlo, ¿no? O sea, todo es responsabilidad de nosotros. No todo es cosa del gobierno, también nosotros debemos de ser capaces de saber, oye, pues si voy a, a ir ahí, hay muchísima gente, ya sé que hay casos aquí, pues puede haber una posibilidad de contagio, ¿no? Entonces ya cada quien, pues ya puede tomar decisiones, si no tienes a qué salir, pues no salgas y ya mejor eh, cuídate, toma las eh, medidas necesarias, recuérdate lavar las manos, no saludar de beso. Ni de abrazo, eh, si te sientes mal, pues acude al doctor, pero bueno, tampoco caigas en pánico. en pánico, sino en estrés, no, en pánico. Y bueno, pues vamos a seguirlos actualizando con todo lo que vaya saliendo que tenga que ver con este nicho que es el turismo en México. Eh, y bueno, pues esperamos tener la oportunidad de eh, seguir con ustedes más adelante. Nos vemos en el próximo video. Bye.